En esta jornada de martes en Ourense continuamos con ese tiempo anticiclónico. Tuvimos la presencia de brumas matinales en puntos del interior, sobre todo del oeste de la provincia y del norte también de la misma, que se disiparon enseguida, dando lugar, como decimos, a una jornada veraniega en la, las, en la que las temperaturas no registraron apenas cambios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Van a poder ver en la imagen de satélite cómo teníamos esa, ese cielo con algo de brumas, sobre todo por la mañana, que se disipaban y quedaba prácticamente despejado casi toda la península ibérica con algo de nubosidad de evolución en el sureste de la misma. Y en cuanto a temperaturas, pues valores muy parecidos a jornadas pasadas en las que los, los termómetros están registrando temperaturas habituales para esta época del año, sobre todo en las máximas. Las mínimas están siendo bastante frescas. Con esos 31 grados de máxima, en la provincia, en Ourense, 21 tan solo en Coruña, 23 en Santiago o 23 de máxima en Lugo. Hay mucha diferencia entre los registros al norte y al sur de Galicia en las máximas, como pueden ver. Y en cuanto a las mínimas, pues en la Coruña tenían esa mínima de 18 grados y fíjense esa mínima también de Urense con 12 grados. Una mañana fresca en la capital que tuvimos. En los registros de nuestra provincia también podemos ver cómo esas mínimas siguen siendo bastante frescas y las máximas alcanzaron valores. ...similares a la jornada de lunes... ...con esos 31 de urense ...como vimos pero que se igualaba con Rivadavia... ...con esos 31 también... ...26 en celanova en Carbaña un poquito más fresca la temperatura hay... ...y las mínimas como pueden ver bastante frescas... ...destaca esa mínima de Maceda... ...una mañana bastante fresca en esta localidad... ...y en los registros de Marsa este de nuestra provincia... ...también destacan esas mínimas... ...temperaturas bastante bajas por la mañana... ...con esos 8 grados de mínima en Berín... ...al igual que en Pobra de Tribes... ...y ven en las máximas alcanzando... Barcos. 31 grados y 30 que alcanzaba también Berín en esta jornada de martes. Vamos a ver la imagen del modelo europeo en la que nos demuestra que seguimos con esa influencia anticiclónica. El anticiclón, de momento, como les decíamos, está separando y está llevando hacia el norte esas masas, esos frentes y, esa, y esas precipitaciones que, como pueden ver, se quedan al norte. Así que en la provincia de Orense en esta jornada de miércoles, tendremos esos cielos despejados. Probabilidad de alguna bruma matinal a primeras horas de la mañana, como se viene registrando. Estos días que se disiparían, seguirán dando lugar, como decimos, a una jornada de cielos despejados. Los vientos serán principalmente del norte y tenderán a aumentar de intensidad a la tarde, sobre todo en esas zonas de alta montaña. En cuanto a las temperaturas, no tendremos grandes cambios, seguimos con unas temperaturas muy similares, tal y como les veníamos anunciando ya a principio de semana. 31 grados de máxima que esperamos en Ourense, al igual que en Rivadavia, y como pueden ver en la provincia, temperaturas que estarán rozando en muchos casos esos 30 grados, pero que se quedarán por debajo ya en muchos puntos Con esos 31 que esperamos que alcance Berín, pero fíjense, Pobre de se espera tan solo una máxima de 25, al igual que 26 en Castrocaldela. ...o barco también espera alcanzar esos 30 grados. Y en cuanto a las mínimas, pues seguimos con esas mínimas que van a ser bastante fresquitas. Hay 11 grados de mínima en Maceda... tan solo 10 de mínima en Berín o 11 en Viana, 13 de mínima que esperamos en la ciudad de Eunes... En Galicia, pues continuamos con la misma situación: ese tiempo anticiclónico, circulación del vientos del norte, que traerá por la mañana más nubosidad al norte de la comunidad, nieblas, por la vía de nieblas en el interior de las provincias de Lugo y como les describíamos en la provincia de Urense y ya cuando vaya llegando la tarde esa nubosidad tendrá a remitir pero seguirá quedándose en la zona, esa nubosidad en la zona de la maniña. Lúcense. Y en cuanto a los vientos, pues serán flojos y tenderán a aumentar de intensidad a la tarde, siendo moderados ya en muchos puntos. Serán del norte. Y las temperaturas, continuamos con esa diferencia entre el norte y el sur en cuanto a las máximas. Como pueden ver, no llegarán ni a los 25 grados de máxima en el norte. Luego, Coruña espera alcanzar esos 23, 24 en Santiago, en Fisterra y al sur. Temperaturas más agradables, rozando los 30 grados, tanto la ciudad de Pontevedra como Vigo. Y las mínimas en muchos puntos, 10 de mínima tan solo en Lugo, 15 en Ferrol y un poquito más agradables con esos 16 de mínima que se esperan en Pontevedra. En la península ibérica, tiempo soleado, cielos despejados, a excepción del Cantábrico. Esos vientos norte están trayendo traen, traen bastante humedad, además de, ses, de esas temperaturas más bajas. Y continuamos con esos cielos cubiertos en el norte, con probabilidad de alguna lluvia que se espera que sea de poca importancia. En el resto, como pueden ver, cielos despejados probabilidad de nubes de evolución en el tercio este y esperamos que se puedan producir tormentas, chubascos de carácter tormentoso que pueden alcanzar cierta intensidad, sobre todo en la Comunidad Valenciana y también en la Ibérica más oriental. En Baleares algún cielo con alguna nubosidad también de evolución y en Canarias continúa con cielos despejados. Las temperaturas tienden a descender en la península Ibérica, sobre todo en el sur y pueden subir un poco en el interior norte. Ya se empiezan a alcanzar como os decía, Hacíamos valores típicos de esta época del año y dejamos atrás esa hora de calor, a excepción de las Islas Canarias, donde aún hay avisos por altas temperaturas. Las temperaturas en las Islas Canarias en la jornada del miércoles aún pueden superar los 36 grados. Si es que durante la jornada del martes en la madrugada del martes hubo puntos de las Islas Canarias cuya mínima fueron 39 grados centígrados. Así que poco a poco se espera que mañana ya empiece a refrescar un poco, aunque seguirán con avisos por calor. Vamos a contarles hoy, les vamos a mostrar cómo se reparten las fuentes del agua por el mundo. En un mapa que nos ha facilitado el investigador Dominique Royer, podemos ver cómo esas fuentes de agua se encuentran el 80%, más del 80% de esas fuentes de agua potable se encuentran situadas en Europa. Y vemos cómo en muchos países esas fuentes son más bien escasas. Con esos tonos rojos podemos ver cómo hay una gran escasez de agua en muchos países. Y cuando llegamos ahí, cuando miramos cómo están repartidas en la península ibérica, podemos ver cómo se reparten esas fuentes de agua. Un mapa que nos ha facilitado también el investigador Domini Roger, Nos referimos a todos estos tipos de fuentes y podemos ver, incluso se percibe perfectamente las fuentes, podemos ver en este mapa las fuentes en torno al Camino de Santiago. Pueden ver esa línea marcada en el norte peninsular donde podemos ver esas fuentes. Estos incluyen desde pozos, manantiales, puntos de abastecimientos de agua y justamente ahora en esta época en la que el estío aprieta y que las precipitaciones son escasas, quisimos recordarle lo importante, que es mantener también sanas estas fuentes de agua natural. Nos despedimos ya con una imagen que nos envían nuestros telespectadores, en este caso en concreto nos la envía Antón Barros, que nos enviaba esta preciosa instantánea con esos alto cúmulos a través de nuestro email y número de teléfono. Con esta imagen nos despedimos, pasen una feliz noche.